para confirmar en términos legales, tal como está planteado en la convocatoria, lo que ya se sabe desde hace unas semanas, el PRI celebrará hoy en Playa del Carmen y en Chetumal las convenciones distritales en las que serán designados candidatos a diputados a José Luis Toledo Medina en el Distrito 1 y Arlet Mólgora Glover en el 2. Con Toledo Medina y Arlet Mólgora confirmados, solo quedará pendiente la designación formal del líder estatal del Partido Verde, Remberto Estrada, como candidato aliado del PRI en el Distrito 3, que incluye únicamente el centro y sur de Cancún. Independientemente de lo que ocurra dentro de un año, cuando a estas alturas el PRI también esté a punto de designar a su candidato a gobernador, la designación de Toledo Medina como abanderado del Distrito 1 será también, en los hechos, el virtual destape de un precandidato a la gubernatura. Para la llamada grande, también está apuntadísimo, con fuertes posibilidades, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante. De hecho, se prevé que ambos, es decir, el alcalde playense y Toledo Medina, sean los finalistas de un proceso en el que actualmente también hay otros protagonistas que están a la expectativa de lo que ocurra en los próximos meses. Por lo pronto, Toledo Medina, una vez ungido candidato a diputado, tendrá todavía que ganar las elecciones venideras para mantener a flote sus aspiraciones a la gubernatura. Enfrente, para la elección en puerta, tendrá como contendiente más fuerte a Sergio Flores, con amplia carrera dentro del PRD, pero poco conocido entre el electorado. Para muestra un botón, Toledo Medina tiene 6 veces más seguidores en Twitter que el perredista, 15.200 contra 2.535. ¿Eso indica algo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.